A la xilena Valeria Cisternes la van batejar amb el nom de Tomasa del Real perquè sonava masculí i femení alhora. Sota aquest pseudònim ha estat una artista pionera i polivalent dins el món de la moda, el tatuatge i ara la música. Des del 2014 s'ha construït un gènere propi, el neoperreo, que agafa l'actitud obertament sexual del reggaeton clàssic però incorpora una intenció pop i les sonoritats de la perifèria, que ja, ara ja no és física, sinó digital. Hola, Tomasa. Hola. He venido aquí en plan perra del futuro para entrevistarte. Estamos las dos de rojo. Sí. Y bueno, quería empezar por el disco que presentas ahora, Bellaca del Año. Cuéntame un poco qué significa Bellaca del Año. ¿Cuáles son las claves para convertirte en ella? Bueno, Bellaca del Año es mi primer disco de corte profesional, porque antes en verdad empecé siendo independiente y trabajando un poco en la casa. Y Bellaca del Año me refiero a algo del año, así como tener el auto del año, tener la ropa con la colección del año. Un poco se trata de eso, de decir, bueno, yo soy la Bellaca del Año y aquí estoy representando un poco toda esta era digital y influenciada por el reggaetón. Y además de por el reggaetón, también bueno, he notado en tus letras que tienes una influencia queer, ya no solo por el nombre, que puede ser masculino o femenino, sino también porque citas como influencia a Arcángel, que es un reggaetonero que además tiene muy explotado su lado femenino. ¿Tú consideras que el neoperreo es un movimiento queer? No creo eso. Creo que neoperreo en sí es la nueva ola de artistas que nacieron bajo la influencia del reggaetón, como influencia musical y luego las plataformas digitales como medio. Y un poco no representa un mundo queer, pero no representa un mundo hetero, no representa nada en especial, sino que al revés, es una invitación abierta a los que por ahí no encajaban en el reggaetón clásico como género, pero sí encajan en esto al ser una nueva ola donde sí estamos aceptando cualquier tipo de diferencia económica, sexual o de vestimenta, como que el mundo un poco estaba esperando que se abrieran las cosas a la gente nueva, y esa gente nueva incluye a un montón de minorías, no solo a una. Claro, es decir, es inclusivo, por lo tanto, no se pueden poner etiquetas para que no suene exclusivo. Exacto, sí. Al menos para mí, un perreo, un neoperreo, están todos invitados, no solamente algunos, no es un grupo selecto, al contrario, es como abrir esto y decir, bueno, hay una música que se creó en cierto lugar y nació en cierto lugar, pero el día de hoy es un sonido global y donde hablar en español ya pasó a segundo plano y donde no importa dónde naciste, sino que al revés, tú ya al ser un ser que vive dentro del internet, tienes un espacio y donde al menos nosotros como subgénero eres bienvenido. Claro. Y bueno, Miss Nina, que es uno de nuestros referentes de reggaetón nacional, decía que fuiste la primera reggaetonera mujer que ella descubrió. Pero antes me comentabas que ya lo que marca no es solo la persona que está al frente del proyecto artístico, sino que es un colectivo mucho más general, claro, el que forma parte del neoperreo. Sí, sí, es un poco identificar lo que pasó muchas veces en el transcurso de la música y los géneros, como decir el rock and roll y luego el rockabilly. Es como, claro, desde las grandes influencias mundiales nacen otras cosas, subgéneros, donde la gente se identifica con otras iconografías, con otra ropa, con otro sonido. Y también lleva, no sé, un look diferente. Y cuando eso se agrupa y tiene un nombre, empieza a existir. Y nosotros como neoperreo ya existimos. Y un poco recién nos estamos pudiendo mostrar porque recién sabemos cómo nos llamamos. Claro, de hecho lo bautizaste tú en una entrevista para la Red Bull de Nueva York. Sí, en Nueva York. Un poco estábamos tratando, yo estaba tratando de descifrar y decía, bueno, yo me considero una cantante reggaetón, pero decía, definir mi música como reggaetón es un poco atrevido, como digo, bueno, no sé si es reggaetón, porque no suena tan clásico, pero sí es perreo. Sí. Y no es cualquier perreo, es nuevo perreo, o sea, es neoperreo. Digo, ¿por qué? Porque estamos perreando, no lo mismo de siempre, está perreando la gente de donde se te ocurra, ya hoy día perrea, o sea, no es algo exclusivo para ciertas personas, sino que de repente se abrió esta ola de gente que se influenció, porque mucha gente escuchamos reggaetón toda la vida sin que nos preguntaran. O sea, ¿quién no conoce la gasolina? Entonces, esta influencia fue tan grande que creó una red
global y que el día de hoy tiene el mismo espacio o lugar que el reggaetón clásico, que son diferentes artistas que hacen colaboraciones, que son productores. O sea, por ejemplo, tú me nombras Arcángel. O sea, no existiría Arcángel o Bad Bunny sin Daddy Yankee o sin Nicky Jam. Son un colectivo de personas que hace este tipo de música y nosotros somos lo mismo, pero desde otro país, que sería el internet. Claro. Como ciudad, país, capital, whatever, digan lo que quieran. Cobran importancia otros roles, como por ejemplo el productor. Recién exacto. Paul o Marmota el DJ. Sacó La Zona, que es el título de él como artista, como... O sea, él es el cabeza y es el productor, pero su nombre sale y lo invita a cantar a quien disco, quiera. Claro. ¿Y qué otras profesiones se mezclan en el neoperreo? Por ejemplo, un poco, cobran importancia. Un poco los nuevos DJs, nuevos rostros DJs, que no necesariamente vienen de una escuela de mezclar con vinilos, así old school, sino que es como más do it yourself, como hazlo tú mismo, sí. Aprende tú mismo. Y así nacieron nuevos DJs que están pinchando nueva música, nacieron nuevos cantantes, no solo chicas, que también es como que lo que llama la atención de esta nueva ola del reggaetón, que hay muchas chicas. Sí. No debería llamar la atención, debería ser normal. Totalmente. Hay chicas, hay chicos cantando, hay DJs, hay tatuadores, hay gente que hace ropa, que nos estamos vistiendo con eso sin querer, como que nos creamos una subcultura donde estamos conectados y donde estamos abarcando no solo la música, sino que una generación. Claro, tú misma eres tatuadora, has sido diseñadora de moda y tu sí. DJ Sustancia. DJ Flavia, Sustancia, que está... Flavia Paradisi. Sí. Sí. Ella también es conocida por otras facetas artísticas. Ella es conocida por los tatuajes y por las ilustraciones. Y ahora, como DJ, lo mismo. Siento que en algún momento uno tenía como que casarse con una idea y hacer eso todo el tiempo desde que lo decidiste. Y yo digo, qué loco decidir algo a los 18 años cuando no tienes idea de la vida. Decidir qué vas a hacer el resto de tu vida. Por ahí siento que hay gente más libre, yo me siento así, de que el día de hoy puedo dedicarme a algo y el día de mañana puedo aprender otra cosa, me divierte. Así como Flavia el día de hoy es DJ sí. y está de gira conmigo. Claro, y llevas también un artista visual. Y también, bueno, en verdad mis visuales, les cuento, yo las descargué de YouTube porque yo igual do it yourself, trato de hacer mucho yo también, las descargué de YouTube. Y en verdad la Scarlett, nuestra amiga que está acá, nos está ayudando a pinchar las visuales, pero ella es skater, por ejemplo. Oh, entonces claro. es como una familia global que en verdad nos estamos apoyando y trabajando entre nosotros y aprendiendo también cosas nuevas. Siento que un poco el día de hoy ya no somos una cosa, sino que somos como multitag. Sí. Como que de repente uno canta, el otro tatúa, pero el otro corta pelo, que no sé qué. Y al final se va nutriendo de toda esta gente que tiene ganas de pertenecer y de participar. A su manera. Uh-huh. Y de hecho me llamó la atención, que también lo comentas en otras entrevistas, que en México sobre todo, que es donde se originó un poco el reggaetón, aparte de en Puerto Rico y así, uh-huh. y como es un país más grande, hay mogollón de fiestas con muchos montón. Nombres y con especializaciones, que el reggaetón así no es un único movimiento. Claro, o sea, mira, por ejemplo, yo soy chilena, en Chile somos 17 millones de habitantes y en México son 227. O sea que una fiesta de reggaetón no puede existir, son un montón. Te nombro desde sí. Perreo Pesado, que lo lidera DJ Rosa Pistola, Laura. Un saludo a ella, un besito. Perreo Pesado, que pone más old school, más underground. De ahí, no sé, está Perrealismo, que es Javi, que es una DJ que es trans, que también estuvo de gira conmigo en México. Donde ponen reggaetón, pero mezclado como con rave, como más electrónico, más pesado, más hard. De ahí, no sé, está Perreo Millennial, que es un poco más el pop que escucha, o sea, reggae pop, le digo, el que escuchamos la radio, como más cercano. De ahí estamos nosotros, Neo Perreo, también como fiesta, que tratamos de invitar a nuevos rostros, no a los de siempre, sino que tratar de refrescar la escena y poder agarrar a estos artistas que por ahí es difícil que agarren un lugar o que los inviten a eventos. Agarrarlo y decir, mira, ¿sabes qué? Lo que tú estás haciendo es igual de importante a que el conocido, así que deberías estar ahí. Siento que cada perreo va haciendo su tarea un poco, vamos sí. evangelizando y esparciendo la palabra del reggaetón como un lubricante social, porque en verdad lo que necesitamos ahora un poco
siento que esta era digital sí nos pone un poco más fríos y necesitamos un poco el toque animal y sexual que trae el reggaetón. Es verdad, siempre has dicho varias veces que el reggaetón es un lubricante social, justamente por eso que comentas, ¿no? Sí, claro, me devuelvo a lo que decía. Un poco el internet nos acostumbró a relacionarnos de una manera un poco más fría, más técnica, más texto, foto. Y las instancias de vernos y tocarnos se empezaron a alejar. Y el reggaetón las trajo de vuelta y te dijo no solo ven a bailar, dijo ven a bailar y toca a tu pareja y baila con esa persona y está todo bien y estamos en un lugar seguro, tratamos de crear un espacio donde uno se sienta cómodo y donde pueda compartir con diferentes personas que le gusta lo mismo. Sí. Y dejar de anicharnos en no, yo soy rockero, entonces yo no voy a esto, o yo soy así, no voy acá. Es como el reggaetón es la excusa perfecta para ir a un lugar, a conocer gente, a por ahí besar a alguien. ¿Quién sabe? Ahora vivimos el amor de otra manera. El amor informal para mí es igual de válido que el que dura 1000 años. Entonces, un poco refrescar esto, siento que es importante. Que hace bien al público que por ahí piensa que el reggaetón es solo una cosa y en verdad no es solo una cosa. Hay una generación hoy día de hoy haciendo mucho y grandes artistas y que ahora estamos por fin pudiendo hablar de esto sin tapujos y sin tabús y sin censura. Y también me comentabas antes que además el reggaetón lo propicia porque tiene un ritmo que todos conocemos. Así es, bueno, conversábamos un poco antes de que yo tengo una teoría, no sé si será real, pero el reggaetón, que es como el ritmo que es tuta, 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 es el mismo que el de tu corazón, el mismo ritmo de tu corazón. Entonces, un poco el reggaetón rompe barreras del lenguaje o de entendimiento, sino que va hacia otro lugar de tu persona, hacia tu corazón. Y por ahí hay mucha gente que el día de hoy sí siente el reggaetón, sí siente la energía que trae y ese instinto un poco animal o natural que uno tiene dentro te lo activa. Totalmente. Y por ahí, por eso me imagino que ya están todos hipnotizados con estos ritmos. Que y se ha vuelto global. Exacto, un movimiento global que en verdad también, independiente de que las letras traten de realidades más duras, trae mucha felicidad. Es verdad. Bueno, ya llegamos. Me encanta este final de entrevista porque realmente creo que lo estamos sintiendo a nivel global ahora. El reggaetón y es fantástico que nos soltemos un poco. Y nada, termino con la pregunta que dejó Anatomía Humana Desmontable la semana pasada, que es ¿cuál es tu dinosaurio favorito con el que te identificas? No sé. No me sé ni un nombre de un dinosaurio. ¿Tiranosaurio Rex? Sí, era muy complicada esa pregunta. Bueno, en verdad puedo decir ¿cuál no me gustaría hacer? Sí. No me gustaría hacer un tiranosaurio rex porque no me podría poner mochila. Estaría así, tratando de ponerme la mochila. Está bien. ¿Y cuál dejas tú de pregunta? Ah, bueno, y pregunta para el siguiente artista. Sí. Le voy a preguntar que cómo piensa crear su propio imperio a partir de lo que están construyendo y que por ahí sí le pueden dejar un consejo a las generaciones que vienen. Porque siento que igual es importante y cuando uno tiene un spotlight y te están grabando y todo y tienes la oportunidad de hablar, está bueno poder inspirar a los otros. Totalmente. A ver si pueden compartir su fórmula. Se lo preguntaremos. Muchísimas gracias. Gracias a ti y a todos por invitarme y tenerme aquí hoy tan guapa. Me encanta. Ha sido un placer. Y nada, os dejamos con el resto de canciones de Bellaca del Año. Y también con Tu Señora, que es mi favorita. Ah, para ti va, entonces. Oh, gracias.